Hogar. Okay. Hoy me lancé al Centro Cultural 1 para conocer a los magos más importantes, bueno, fue ayer, de Europa, quienes se van a presentar este fin de semana en actos que nos van a dejar así. Viernes, sábado y domingo, un espectáculo de los mejores magos de Europa aquí en México, en el Centro Cultural Teatro 1. Él es Alex, él es mentalista. Mucho gusto, Alex. Nice to meet you. ¿Qué es ser mentalista? What is being mentalist? So that means I read people's minds. I tell people what they're thinking, things I couldn't possibly know. Yo leo cosas de la mente de las personas, cosas que es imposible que la gente sepa. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es lo que traigo yo en la bolsa de mi pantalón? Do you know what I have in my back pack? In your back? Yep. Doesn't quite work like that. I would guess money or a mask. That would be like a mask. Pues el dinero o una mascarilla. ¿Cuántos años llevas haciendo actos de mentalismo? How long have you been doing mentalist acts? Since I was 14 years old, so like 20 years or so. Yeah, 20 years. 20 años haciendo. Ahora, ¿qué es lo que te hace diferente a ti de otros mentalistas que hemos visto en otras partes del mundo? ¿Cuál es el diferenciador? What is it makes you different of the other mentalist of acts in the other part of the world? A lot of mentalists, they are like very serious, very sort of angry-looking people, but I try and keep it fun and happy and entertaining. Nosotros mentalistas son más serios, dan miedo y él es más divertido y lo que trata de hacer más dinámico. La gente que venga aquí va a poder interactuar contigo, les vas a adivinar algo. The people that came to the Centro Cultural can be interact with you. Yeah, so all of my act is about reading the audience's minds, and with the COVID restrictions, we're going to find people that are happy to come on stage. We can wear masks, we'll sanitize everything, we'll keep it very safe. Van a participar con todas las medidas de seguridad y les va a leer la mente a las personas que vengan. Pero eso fue todo. ¿Hiciste algo así? Hice un acto de escapismo con un mago mexicano. Entonces, a mí no me apantalló mucho. ¿Y para cuándo? Entonces, ¿No lo vas a enseñar? Mañana. Hasta mañana. Gracias. Bye.